los días 2, 3 y 4 de agosto, el muelle de Arguineguín va a cambiar su habitual tranquilidad para acoger la segunda edición de la Feria del Atún, un año consecutivo que trae novedades y además un sinfín de propuestas para todos los públicos. El protagonista, sin duda, el atún, uno de los pescados más deseados del mar. Les invitamos a conocer todas las novedades y también cómo se preparan estas últimas semanas antes de que se celebre esta segunda edición de la Feria del Atún. Esta segunda edición de la Feria del Atún viene marcada por una época de mala zafra desde hace meses. Desde la Corporación Municipal han contactado con 12 embarcaciones que se desplazan hasta más de 300 millas para poder garantizar suficiente cantidad de este pescado tan preciado y esperar que desde las administraciones se tomen medidas ante esta escasez de túnidos. Se sigue luchando por la cuota realmente que se tiene asignada permanentemente a las Islas Canarias a nivel nacional. La cuota muy reducida que tiene ha sido siempre y permanentemente una actitud, un elemento de reivindicación por parte del sector. Y estas jornadas festivas, lúdicas, gastronómicas, que tienen poner en valor toda la riqueza de la precisamente no solamente del atún, sino todos aquellos otros elementos de la zona que son compatibles con el mismo, sino también debe servir para esa permanente reivindicación del sector de mejorar no solamente sus condiciones, sino también la cantidad de posibilidades de captura en las Islas Canarias. El año pasado tuvimos 4,5 millones de turistas que visitaron Gran Canaria y 1 millón de ellos manifestaron haber consumido algún producto relacionado con nuestros productos locales, alguna comida relacionada con los productos locales. Pero cada vez más están demandando nuestra idiosincrasia, nuestra singularidad, nuestro consumo local, y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. El atún, como ha explicado el consejero, tiene pues una referencia excepcional en Gran Canaria, hasta la forma de capturarlo, no solo la artesanía, sino la cadena de frío que tiene el atún una vez capturado hace que sea de una excelente calidad, excepcional, ¿no? Y para los que saben realmente de lo que es el valor del atún, pues ponen a Gran Canaria como un lugar referente de cómo seguir, bueno, pues potenciando, valorando un atún en exclusividad que tenemos nosotros en la isla de Gran Canaria. Los barcos que están pescando en aguas están entorpeciendo precisamente el que, bueno, prácticamente están capturando la mayoría de los túnidos que pasan por ahí, perjudicando a la flota artesanal de Canarias. Pero es algo que he dicho hoy en los medios de comunicación, es decir, esto es algo que siempre venimos reivindicando, y ya lo dijo el consejero, en relación a la cuota que nos toca a Canarias, que siempre se ve restringida dentro de las negociaciones del Gobierno de España con la Unión Europea, y que, bueno, que beneficia a otras comunidades autónomas y nos perjudica a nosotros, que, como bien se ha dicho, beneficia a más de 300 familias en Canarias, respetando, siendo respetuoso con la pesca artesanal y con lo que es el medio ambiente y con lo que es el ecosistema, ¿no? Las capturas de atún durante el ejercicio 2017, si los representantes de las cofradías no me lo corrigen, estuvieron en torno a las 500 toneladas por toda la flota del municipio de Mogán. Lo que se llevó a la feria fue una muy pequeña parte de lo que es las capturas del atún. Un barco en un día ordinario, un barco de 6, 7 metros, 8 metros, puede traer o descargar en un buen día de pesca de 3 a 4 toneladas. Por lo tanto, los 3, 4 toneladas que vamos a tener en stock para la venta de la Feria del Atún va a ser una cantidad que para una empresa dedicada al sector es pequeña, minúscula. Pero si lo enmarcamos, y por eso decíamos que es una mala zafra, dentro de las capturas globales, que como decíamos, solo la cofradía de pescadores de Arguineguín en el año 2017 superó las 500 toneladas de atún, sabemos que para esas economías es un mal año, y la feria precisamente lo que pretende es valorizar las pequeñas capturas, las escasas capturas, para que esos barcos, esas economías familiares puedan
ver repercutida en el precio del producto y que puedan maximizar los beneficios en momentos de carencia como son los actuales. Preparar una feria de tal calibre conlleva tiempo y organización. Un plan fundamental para el éxito es contar con los propios vecinos y negocios de la zona con quien se mantienen reuniones para ultimar detalles y resolver dudas logísticas. Voy a traer una miel que ha sido galardonada por el Instituto Internacional del Sabor y la Calidad de Bruselas con 3 estrellas de oro. Que es el equivalente a las estrellas de la guía Michelin, pues con las 3 estrellas. Aparte traeré más productos como pueden ser propóleo, jalea real, polen. Ya había participado en la feria del aguacate en diciembre y bueno, pues me quedé ahora pues para participar en esta del atún. Siempre podrán probar la miel y comprar si quieren. Yo lo que llevo es un puesto de mermeladas, mojo, hummus y miel de Tejeda. Y este año hemos añadido también las especias. Económicamente ahora mismo no me acuerdo porque pero fue bastante bien, la verdad, para ser la primera vez que la gente no conocía el tema, muy bien. Todo está para degustar, todo, mermeladas, mojos, hummus, miel, todo, menos las especias porque sí, ya eso es diferente, pero todo está para degustar. Este año voy a intentar destacar sobre todo lo que es el mojo de atún, porque el año pasado lo hicimos, pero hice poca cantidad y enseguida voló. Espectacular. Una feria con un montón de auge de gente y la gente muy participativa, salió muy bien, representando los valores de nuestra tierra y los productos frescos y el atún sobre todo. Alejandro está bueno, trabajando con el atún fresco y dándole valor un poco a eso. Bueno, el año pasado pusimos empanadillas de atún fresco, tosta de atún con almogrote, ¿vale? Y pusimos atún al mojo hervido. Alejandro hizo la exposición del atún al mojo hervido en el escenario. En esta segunda edición se ha querido añadir diferentes novedades, como la presencia del chef destacado Juan Lu, de Lu Cocina y Alma, además de show cookings y un concurso en vivo con diferentes cocineros de las islas que deberán demostrar sus pericias con el atún ante los fogones. Bueno, la idea es, vamos a hacer dos concursos, ¿no? Un concurso a nivel Gran Canaria y un concurso a nivel interno de lo que es la propia feria, ¿no? Y la idea es poner en valor el producto local, en este caso el atún de Mogán, por supuesto. El concurso a nivel Gran Canaria, lo que vamos a hacer es, hay unas bases de inscripción que saldrán esta misma semana, en el cual va enfocado a jefes de cocina o cocineros profesionales que lleven más de un año como cocinero profesional, ¿no? El premio es un premio muy, muy, muy atractivo, que es una cena en el segundo mejor restaurante del mundo, que es en el Celler de Can Roca, en Barcelona. Y es una cena para 2 personas con todos los gastos pagos para el ganador, que patrocina GMCAS, Grupo Miquel, ¿no? El otro concurso es a nivel interno de la feria, en el cual viene un jurado de profesionales y críticos gastronómicos a nivel Europa muy importante. También está patrocinado por el Grupo Miquel. Es una noche para 2 personas también, en un hotel de aquí de la zona de Mogán, que es el Cordial, y un cheque regalo por parte del Grupo Miquel. Yo soy presidente de una asociación de cocineros, la asociación de cocineros más antigua de Canarias, y nosotros vamos a hacer va a haber un escenario principal donde también se realiza el concurso a nivel Gran Canaria. Ahí vamos a hacer una serie de show cooking y hacer divertir un poquito a la gente, ¿no? Que aprendan a usar el producto de nosotros aquí. Este año, con las novedades respecto al año, el año pasado que tenemos, es sobre todo el concurso. El año pasado no hubo ningún concurso, un concurso bastante atractivo. El tema del concurso a nivel Gran Canaria y el tema del concurso a nivel interno, ¿no? Es el mayor atractivo que tenemos y es posible que se hagan más cositas que no puedo contar. Es a través de la web de la asociación. En breve también saldrán las bases, como bien he dicho, para los 2 concursos. Y yo animo a toda la gente que pueda venir a visitar la feria, que venga, y a los profesionales del sector que tengan restaurantes, pues que se animen a participar, porque quieras o no,
es una feria turística y es un buen sitio para dar a conocer sus restaurantes también. Bueno, este ya es el escenario que será el principal para esta nueva Feria del Atún. Nos encontramos con el concejal de pesca, Artemio Artiles. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar en este marco, como siempre. Sí, la verdad que como siempre espectacular. Te hemos acompañado a la reunión previa de organización de todos los detalles para esta Feria del Atún, porque ya se ha acabado el plazo para poder inscribirse en aquellas personas que se encuentren interesadas para esta segunda Feria del Atún. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, como bien dices, a través de los medios de comunicación del propio ayuntamiento hemos lanzado una convocatoria que desembocaba en la reunión que hoy hemos tenido. En esa convocatoria se convocaba, valga la redundancia, a todos los negocios que estuvieran interesados en participar en lo que va a ser la próxima Feria del Atún, para que ellos en la reunión de hoy conocieran los pormenores del desarrollo y de la organización. Como bien has dicho, nos hemos sentado con ellos, con todos aquellos que han mostrado interés en participar en el día de hoy. Se les ha explicado en qué va a consistir la Feria del Atún de una forma global y ya hemos entrado más en detalles, en particular en lo que va a ser referente a los restaurantes o negocios que van a participar, pues dando muestras o degustando, vendiendo en este caso tapas y platos de atún. Les hemos dicho los requisitos que tienen que cumplir durante los 3 días de la feria para participar y que todo esté en un conjunto y que todo salga de la mejor forma posible. Todas las personas que han participado hoy, que hemos estado con ellos en esa reunión, van a participar en esta segunda edición, pero si todavía hay una persona interesada en sumarse a esta convocatoria, ¿puede realizarlo? Nosotros, el ayuntamiento se reserva el derecho de admisión porque tenemos unas plazas limitadas, pero todavía estamos a tiempo de que aquellos que puedan estar viendo esta entrevista y estén interesados en participar en la Feria del Atún, dirigiéndose al ayuntamiento y poniendo de referencia a la Concejalía de Pesca, todavía podemos valorar a ver cuántos más negocios o establecimientos puedan participar. Por lo tanto, ¿están a tiempo? Sí. Pónganse en contacto con el ayuntamiento, que se pongan en contacto con el ayuntamiento y con la Concejalía de Pesca en particular. Y ahora sí, vamos a entrar ya en detalles de cómo se ha desarrollado esta reunión y cuáles son las novedades. Empezamos por la reunión. ¿Qué te transmiten los vecinos? En este caso, la reunión ha sido con los negocios que quieren participar. Nos transmiten los negocios que la primera edición tuvo mucho éxito y que están con todas las ganas del mundo de reeditarlo en esta segunda edición de la Feria del Atún, poniendo lo mejor de sí, de sus negocios, lo mejor de sus cocinas, pues para que la gente, el vecino de a pie, que al fin y al cabo es quien tiene que disfrutar de esta feria, pues lo pase tan bien como mínimo como el año pasado e incluso mejor si es posible. ¿Y cuáles son los detalles que se están ultimando? Porque en la reunión se escuchaban, pues, por ejemplo, los platos, algunos que se planteaban que iban a realizar en la feria, algunas instalaciones, etcétera. ¿Cuáles son las novedades que nos puedes contar? Vale, en principio con esta segunda feria la idea es que ya el año pasado, en el 2017, la feria abrió al público el viernes por la noche y el domingo durante todo, entre la mañana y la tarde, y este 2018 el público también va a poder acudir. A la feria el sábado por la tarde-noche. Vamos a abrir un día más para que disfruten los vecinos, que a fin de cuentas son los que hacen posible que este evento tenga la relevancia que tuvo el año pasado. Vamos a abrir un día más para que puedan venir a disfrutar de las preparaciones de atún que hacen los diferentes negocios. Todo eso envuelto en un marco en el que este año, como novedad también, se va a incluir un concurso de cocina, el concurso de Grupo Miquel, que va a patrocinar la elección del mejor plato de atún de Gran Canaria en este caso. Va a haber una fase de preselección y la final va a ser aquí el propio domingo, y es un aliciente que vamos a tener este año para el resto de los negocios de la isla de Gran Canaria. ¿Quién será ese jurado encargado de tal responsabilidad? Sí, dentro del jurado pues van a haber representantes de muchos sectores, van a haber cocineros de prestigio, críticos gastronómicos y, como no, personal y personas relacionadas con el mar del sector pesquero, como son los marineros de la zona. ¿Cuánta asistencia de público tuvo el año pasado y cuánta se espera para esta edición? Sí, el año pasado se estimó que entre los 2 días acudieran a este recinto, a este espacio donde estamos nosotros actualmente, en torno a 8 o 10 mil personas. La idea es reeditar el éxito que tuvimos el año pasado y hacer posible superarlo. Como mínimo esperar esas 8 mil, 10 mil personas que acudan
al recinto de la Feria del Atún en el Muelle de Arguineguín, los días en los que se va a desarrollar, que ya sí les anticipo que son el 3, el 4 y el 5 de agosto. Aprovechando que estamos justo en este escenario en el que va a ser el principal y donde se va a desarrollar toda esa edición de la Feria del Atún, ¿podrías contarnos un poco de detalles de cómo se va a distribuir? ¿Cómo será ese planteamiento físico de esta feria? Sí, aunque todavía no está cerrado y estamos ultimando los detalles de la mano del plan de seguridad, que tiene mucho que decir en este respecto, pero básicamente el espacio y la zona donde se va a desarrollar el área gastronómica es donde estamos nosotros actualmente. Va a haber unos stands de información del Ayuntamiento y del Cabildo de Gran Canaria como participantes, en los que se va a dar información sobre el sector pesquero, que van a estar ubicados justamente donde estamos nosotros. Estará la zona del Cabildo y al fondo estará la zona del Ayuntamiento, en el que se pondrá información sobre el sector pesquero. Por lo que son todos los laterales, igual que el año pasado, se colocarán bajo una carpa principal de que cubra casi toda la zona para darnos sombra tan importante en esos meses de verano, que aquí el calor prácticamente se hace insoportable. En los laterales se colocarán los negocios que van a hacer preparaciones de atún para que todos los visitantes puedan degustarla. En la zona del fondo, igual que el año pasado, al fondo de esta explanada se situará el escenario principal, donde va a haber una cocina y una pantalla gigante en la que se va a ir retransmitiendo las preparaciones que muchos cocineros, varios cocineros de relevancia de Gran Canaria y fuera de Gran Canaria, van a hacer con el atún. Van a haber una serie de show cooking que estarán en el escenario. Y como novedad también este año, la parte trasera del escenario, para que todos los que son del municipio nos entiendan, donde está la imagen de la pequeña Virgen y la rampa aledaña, pues por esa zona se va a colocar lo que es la zona de los artesanos y de las actividades infantiles, zona donde los pequeños de la casa van a poder disfrutar de actividades que le vamos a hacer relacionadas con el entorno pesquero, con el sector pesquero. Le vamos a enseñar a lanzar una caña de pescar, le vamos a enseñar a empatar un anzuelo y le vamos a enseñar lo que es más importante, la realidad del atún, hay unas ponencias que se denominan El atún no viene en lata, que van dirigidas precisamente a los más pequeños de la casa para que tomen conocimiento de las bonanzas y de los beneficios del atún de Canarias, del atún de Mogán en este caso. La verdad que con todo este desglose de actividades dan ganas de venir ya automáticamente, pero sí que me gustaría que me contaras más detalles acerca de esos cocineros que van a venir, de gran relevancia, estabas contando, de Gran Canaria. Cuéntanos un poco, si se puede adelantar, ¿quiénes van a ser? Eso todavía tenemos secreto de sumario, nos tenemos que reservar porque estamos ultimando los detalles. Sabemos que prácticamente cerrado, tenemos el cocinero estrella de la feria, va a ser un cocinero que ha estado trabajando con los mejores en cocineros de España, en lo que es el tratamiento desde el pescado se refiere. Todos sabemos quién es el chef de referencia o de relevancia en España en el sector del mar. No hemos podido traerlo a él directamente, pero vamos a traer a su mano derecha, que estará aquí con nosotros en la Feria del Atún. Estamos hablando del chef del mar, que no ha podido estar él, pero vamos a tener a su mano derecha en la Feria del Atún. Muchos detalles, ya. Ya estamos dando demasiadas pistas, vale. Samara. Bueno, ya para terminar, quedan muy pocas semanas ya. ¿Qué últimos preparativos quedan por delante? ¿Y algún apunte más que quieras realizar? Queda la presentación que se hará en las instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. Queda por delante definir lo que va a ser el programa del evento para que todo aquel que venga tenga una guía de los actos que va a haber durante todo el fin de semana. Queda definirlo y mandarle imprenta y cerrar ya los flecos con los negocios y con los representantes de las cofradías de pescadores, que son una parte muy importante dentro de esta Feria del Atún. Pues muchísimas gracias, Artemi. Esperemos que salga todo muy bien y que en pocos días nos contemos más detalles de esta feria. Encantado de hacerlo, como siempre, invitados a que tengan conocimiento de los avances que hay en la Feria del Atún. Escuchado las palabras del concejal Artemi Artiles. Este parking va a cambiar por completo cuando acoja la segunda Feria del Atún los primeros días de agosto. Una feria a la que asistirán también cocineros más importantes de la isla de Gran Canaria y quién sabe si también del panorama nacional. Una feria cuya segunda entrega espera poder consolidarse y quedar aquí como testimonio de uno de los grandes eventos del municipio.